El poeta francés Georges Brassens dijo: bendito el trasero natural, porque dice toda la verdad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y hoy en día que la gente todas se están haciendo sus traseros y ese tipo de cosas, bendito el trasero natural. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Estoy muy preocupado porque mi mujer se ha fanatizado tanto que ahora quiere que le lean el futuro hasta donde no le da el sol. La vida de mi familia corre peligro y yo me voy a poner en cuatro, así sea, por salvarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Carlos, tú eres el demandante, estás demandando, sí, a tu esposa, sí, Natalí. Sí. Dime por qué la demandas y qué pides para resolver este problema. Doctora, buenas tardes. Yo estoy demandando a mi mujer porque, bueno, exijo primero el divorcio y también la custodia total del niño. Esta mujer ha cambiado mucho desde que nos casamos. A ver, ¿qué edad tiene el niño? 2 años. 2 años tiene, doctora, el niño. Y yo estoy nervioso porque ella puede llevar el niño a que sea abusado sexualmente, a correr ese riesgo. Entonces es algo muy grave. Ok, vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevan casados? Llevamos 3 años de casados. Ok, 3 años. Cuéntame cuál es el problema que te ha llevado a pensar que tu matrimonio está irremediablemente roto y el divorcio es la solución. Explícame. Doctora, nosotros nos conocemos hace más o menos 4 años. Cuando yo la conocí, ella era una mujer muy de la iglesia, muy, muy recatada, una mujer de casa. Yo la acompañaba a sus misas, a centros de oración. Así fue el tiempo, de repente sintió que ya la iglesia católica no la satisfacía. Ella es muy fanática con el futuro, ella quiere saber todo el futuro, piensa que... Y gracias a eso estamos bien. Gracias, déjeme hablar. Ella es hambrienta de lo místico. Del futuro, no, o sea, ella quiere saber el futuro, que antes de que le pase algo malo, quiere adelantarse. Entonces empezó en la iglesia católica, sintió que eso no la llenaba, se cambió al cristianismo. Bueno, yo la acompañaba a los cultos, respeto todo, es mi mujer. Después al budismo. ¿Usted se imagina ya una casa ya sin imágenes de las vírgenes, sino puros budas? Ya quería que me pusiera gordo y negro como un buda. Pues bueno, cambiarme. Buda blanco también, pero entonces, bueno, pues... O sea, bueno, ¿qué importa la apariencia? Yo la amaba, pero ella ya se empezó a fanatizar mucho hasta el punto de que ya se volvió agnóstica. Ya dejó de creer en todo, después empezó a ir a cursos de cartomancia, a leerme el cigarrillo. ¿Usted no se imagina que es levantarse uno madrugado, bien cansado el día anterior y que le lean a uno el tinto todos pero los días? Pero doctora, gracias a el eso tinto. No hubo el café. Gracias a eso, gracias a... Doctor, me hacía leer el tinto. Usted sabe, si en el tinto decía, no coja el carro, me hacía ir en bus. Usted sabe lo que es en Miami uno ir en bus hasta el trabajo. Complicado. Hasta el punto en que perdí mi trabajo gracias a eso. A la locura de esa, el cigarrillo, yo no... Sí, pero tú que te dejabas llevar. Pero sí, fui un imbécil, yo la acompañaba a todos esos sitios, pero uno, usted sabe, por la relación, uno la ama, uno... Sí, es verdad, para tratar de llevar la relación en paz, es cierto. Hasta el punto que llegamos al límite. Un día me dijo, mi amor, vamos a este lugar, nos va a servir mucho para nuestra relación, algo pues muy importante que compartir. Yo llego a este lugar, me acuesto en una camilla, porque ella me lo dice, me baja los pantalones... con las nalgas expuestas, cuando va saliendo un señor alto con unas manos gigantes a cogerme las nalgas como masas de pan, yo entré en pánico, yo ahí mismo me vestí, me paré de esa camilla y me iba a ir cuando ella me dice que es al lugar donde hace 3 meses está yendo. Como le digo, es fanática al futuro, ahora se volvió fanática de una cosa y toda rara que a usted le lee en el futuro en las nalgas. O sea, es una locura total. Es un maestro, pero no, es una ciencia. Un maestro nada, es un charlatán que la embaucó a usted. Y lo peor de todo es que si me dice que si yo no me dejo leer las nalgas, que algo muy grave va a pasar, que puede morir alguien de la familia, el niño o yo. Que si yo no acepto, va a llevar al niño. Un niño que tiene 2 años, doctora, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? A que un desconocido que conocí hace 3 meses hombre, le ande leyendo las nalgas. Niño, o sea, ¿está loca? Sí, yo entiendo. Así o sea, que ya has llegado a tu límite. Un fanatismo total que yo ya no puedo tolerar más. Ya, y entonces por eso has considerado que el divorcio y la custodia del niño es la mejor solución. Sí, porque puede correr el riesgo de que en manos de un loco sea abusado en medio de su fanatismo y que haga solo lo que él le diga. Pero esto de las nalgas, yo esto sí que nunca lo había oído. Bueno, yo, imagínese yo cuando estaba ahí acostado con el... lado y llega ese man, doctor, grande, eso es una con sus manos ciencia, gruesas. Eso es lo que está de moda ahora. Porque, si no porque me vamos, la realidad que bueno, las manos, yo he visto que la gente lee la mano, pero las nalgas que andan sentadas todo el día, que puede leerse ahí. Pregúntele a ella, doctora, está totalmente doctora, loca. Ajá, mire, eso es una nueva
ciencia que está saliendo ahora, eso es lo que está de moda. Lo que pasa es que él a mí no me entiende, es ignorante y él no sabe de qué ignorante. Se trata. Pero lo que un momento, a ver, Natalie, pero fíjate, una cosa nueva que está saliendo ahora, o sea, ¿qué base, cuán legítimo, auténtico puede ser una práctica que tú me dices está saliendo ahora? Mira, doctora, que de hecho, mira, de entrada suena algo descabellado. Pero a mí no me es descabellado. Si para mí alguien... es la bendición más grande que me ha podido llegar a mi vida. Pero ¿cómo puede ser? Y él no quiere entenderla. A entender, usted va a cambiar. Ok, pues... convénceme, porque para mí es descabellado lo que me estás diciendo. Mire, doctora, mi fe es lo más importante. Yo he pasado por varias religiones y yo sé que esto es lo que me ha mejorado y lo que ha cambiado mi vida, y él no quiere ser consciente. Nosotros estábamos mal económicamente, teníamos porque problemas. Porque estábamos mal, porque me hizo perder mi trabajo. Teníamos problemas. Y para mí, mi familia es lo más importante. Lo que pasa es que él no cuenta las cosas como son. Yo empecé con toda esta locura y esto de las religiones. ¿Por qué? Porque él a mí me era infiel. Y claro, una mujer acá, infiel, claro, yo siempre estaba buscando prácticas, alguien que me ayudara a recuperar a mi esposo. Pero porque eso mi no familia justifica. Se estaba perdiendo. Se estaba cayendo. Usted, ¿cómo cree que me voy a sentir yo? Claro, haciéndome infiel, yo fui a leerme la mano, el tarot, mil cosas, pero nada me hacía efectivo hasta que yo conocí al maestro y me contó lo de la rumpología. Y yo dije, bueno, vamos ¿rumpología? A... ¿rumpología? Sí, mira, lo de la rumpología es una ciencia de la que te enseña, pues que tú enseñas tus nalgas y empiezan a predecirte el futuro. Mira, las nalgas es algo muy sencillo, es lo que nosotros tenemos en el centro. Cuando tú bailas, lo primero que mueve, doctora, son las nalgas. Entonces ahí está el centro, el eje de la vida. La vida es como una cadena, como una red, y te va mostrando caminos. Entonces en nuestro cuerpo lo que más se asemeja a una red que muestra todo, pues es el ano. Voy a hacer un corto receso. ¿Alguien tiene testigos? Yo tengo testigos. Evidencia. Perfecto, y tu evidencia. Cuando regresemos, yo quiero que me diga, ¿qué te dijo este hombre a ti que para ti fue tan importante, donde tú consideras que tienes que llevar hasta tu niñito a que le lean sus nalguitas? Regresamos de inmediato. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Jorge, doctora. Más Jorge. Conocido como el profesor del ano, doctora. Ah, caramba. Qué vergüenza. ¿Qué pasa? El futuro es prometedor. Es un descarado morboso. No. Caso cerrado. Caso cerrado. Carlos y Natalie tienen 3 años de casados, tienen un niño de 2 años de edad. Y él está aquí hoy exigiendo el divorcio y la custodia total del niño. Porque dice que su esposa ahora ha llegado ya al final de lo que él considera ya no puede resistir. Ya él lo ha tratado todo con ella y ya esta última situación no la puede aguantar. Él nos explica que su esposa siempre ha tenido mucha hambre de saber el futuro. Doctora, mire, primero yo no estoy loca, soy una persona que estoy muy bien en mis cabales y yo lo voy a hacer lo que sea por mis hijos. Mira, lo que pasa es que yo tuve una tragedia familiar, yo perdí a mi mamá en un accidente y si yo hubiera podido prevenirlo con lo que es alguien que me hubiera hablado del futuro, se lo juro que yo no, mi mamá estaría aquí acompañándome. Pero claro, yo la entiendo el fanatismo, pero es que llegó al límite. Tu curiosidad, doctora, por el futuro es para prevenir cosas que mira, te puedan herir. Doctora, mi niño es enfermito y él predijo que mi niño tenía problemas de azúcar. Doctora, eso lo puede decir un médico en exámenes. El niño es diabético y él lo predijo. Un médico perfectamente puede dar ese diagnóstico. Y me ha apoyado. Un niño, por Dios. Vaya usted que le lean hasta las... Pero al niño hay no gente lo vulnerable así. Doctora, no es tú tienes niño. Una evidencia. Sí, doctora. Vamos a ver la evidencia del demandante, señor director. Maestro, estoy grabando la sesión. ¿Me di con problemas? ¿Sí? No, tranquila, relájate. No te preocupes que yo te voy a tratar bien. Y lo que voy a hacer es ayudarte, no te preocupes. Ok, perfecto. Esto es muy serio. Bueno, no, una camilla. De la intención. Mira, serio. Serio. Profesional. Tranquilícese. Es un descarado morboso. No. Ay, eso es muy profesional, las nalgadas. Ah, no, profesionalismo. Se tiene que ver bien. Morboso. No. Tienes un pasado bastante turbio. Pero, caramba. Qué vergüenza. ¿Qué pasa? El futuro es prometedor. No. Fíjate que a pesar de que tu presente
que es la parte central. Sí. Está oscuro, se nota que tienes como problemas. Ah, no, cuidado, va a ser muy blanco ahí. Mira, descarada. Es un maestro, con el respeto, por favor. ¿Cómo no? ¿Sí? Pero cuidado. No te preocupes que te vamos a ayudar. Uy, ¿qué veo? Perdón, estoy viendo algo. Como algo oscuro en el centro. ¿Qué es? No, sí, es todo así de separación del ángel y todo, presente, señores, señora. Es increíble. El presente me dice que estás pasando por un momento durísimo, las relaciones con tu esposo como que no andan bien. Sí. Sexualmente tienen problemas. Oye, va esto. Pero precisamente. Mira, estaba buscando otro. Mira, pero no involucra al niño, descarada. ¡Oh! Una pérdida. No. Una pérdida, es que se te nota. Bien, no, está mirando hasta en el mismo centro. Es una pérdida. Sí, es una pérdida que tienes de un familiar cercano. A mí. Tú tienes hijos, me dijiste, ¿verdad? Sí, un niño. Tienes un niño. Chiquito. Wow, tienes que abrir el ojo con eso. No. Tienes que hablar con tu esposo, que se deje consultar de mí para poderlos ayudar. Imagínese. ¿Ah? Doctora, no, ¿qué? Eso es muy profesional. Doctora, eso es muy profesional. ¡Es en serio! ¡Se trata de mí! O sea, no es los ojos, es el ojo. Ese video lo saqué del celular de ella, doctora, para que usted vea semejante doctora, video. Eso le parece muy profesional. Estamos hablando de mi hija, pero yo no le estoy diciendo que voy a poner a mi recurra a otras alternativas, a otras cosas. ¿Tú tienes testigo? ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo un testigo. ¿Será el maestro rompólogo? Sí, señora. Vamos a pasarlo. Sí, vamos a pasarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Jorge, doctora. Más Jorge. Conocido como el profesor Delano, doctora. Ah. ¿El profesor Delano? Sí, doctora. Bueno, claro. Dígame algo. ¿Qué entrenamiento? ¿Desde cuándo usted está haciendo esta práctica? Doctora, ¿este tipo de práctica de dónde salió? ¿Se la inventó usted? La rompología es una ciencia seria, doctora. Sí. Tiene fundamentos. Se practica desde la antigüedad. Mm. De hecho, hoy en día en Perú, muchas personas de la farándula están asistiendo a sesiones con una parapsicóloga colombiana que los está ayudando con esta ciencia. Usted lo que es un descarado. ¿Y usted? No le voy a sacar de morbo en este video. Deje lo que hable, para que entienda un poquito y deje la ignorancia, ¿oyó? No. A ver, explícame cómo funciona, para yo entender cómo funciona esta rompología. Doctora, vea. El ano está dividido en tres partes, según la rompología, doctora. Ah, ok. La parte izquierda, la nalga izquierda. Sí. Que es el pasado de la persona. La parte derecha. Sí. Que es el futuro. Y el centro, doctor, el huequito. Sí. Ahí se puede establecer el hoy de esa persona. Ah, ¿y para qué tienes la manzana esa en la mano? Para especificarle mejor cómo son las formas de los anos de las personas, de los traseros. Bueno, déjame hacer un corto receso y a la vuelta le damos a la manzana. No se vayan, regresamos con este tema que aparentemente sí hay ciertas personas que creen en esto de la rumpología y de que el futuro se puede predecir como se refleja en sus nalgas. Regresamos enseguida. Según la forma que tiene el ano de una persona, lo podemos caracterizar. ¿Usted alguna vez había oído esto de la rumpología? Sí, su nalga derecha tiene muchísimo más energía que lo demás. ¡Caso cerrado! Continuamos con el caso de Carlos y Natalie, un matrimonio que tienen 3 años casado, un niño de 2 años. Él quiere el divorcio y la custodia de su criatura, pues, puesto que ya está cansado de la búsqueda continua y constante que tiene su esposa para averiguar el futuro. Ella siempre está en una preocupación constante de que su vida no puede funcionar de una manera que fluya contenta para ella si ella no sabe el futuro. Ella de las que piensa que sabiendo el futuro se puede evitar con alguna acción en el presente. Y siempre anda en búsqueda, hasta que da
con este señor, Jorge, que es rumpólogo o el maestro del ano. Son personas que leen las nalgas y más. Y supuestamente a través de esa lectura pueden predecir el futuro. Y el esposo dice ya, basta. Llevo 3 años, esta mujer busca, 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 y lo que nos estamos es desfalcando con estas tonterías que no nos está llevando a solucionar. Doctora, dime. Perdón. ¿Sabe cuánto vale cada sesión? Cada sesión vale casi $50. Pero es que se dejó manipular. De mi niño, se dejó manipular. Es una ayuda. Lo que pasa es que tu ignorancia no te deja. Tu ignorancia no te deja. Bueno, si sabe leer tanta raya. Un momento. Silencio. A ver, ¿qué me iba a explicar con la manzana? Doctora, mire, vea. Según la forma que tiene el ano de una persona, lo podemos caracterizar. Hay unos que son como una manzana. Ajá. Estos son característicos de las personas que son influyentes, carismáticas. Cuando una persona tiene el ano como una manzana, es una persona carismática. Ay, pues yo he conocido gente con anos tristes y son carismáticas igual. No, yo he conocido desnalgadas y son gente carismática. O sea, que a mí nadie me puede decir que el ano las nalgas de una persona determinan su personalidad. Esa es la excepción de la regla, es la norma de los estudios, dice eso, doctora. Bueno, okay, cuando a ver. La persona tiene una forma de pera, ajá, tiene la nalguita así como un poco caída, así que se ve un poco caída. Sí. Eso refleja una personalidad de la persona opaca, la persona que necesita ser empujada para echar para adelante, para progresar. Y hay otras personas que tienen la perfección del ano, como una naranja. Ajá. Cuando un ano es como una naranja, esa es una persona alegre, una persona que echa para adelante, una persona que le gusta la rumba y a veces la confunden hasta con irresponsable. ¿Qué haces con las personas? Hoy en día hay un sinnúmero de personas, pero está muy popular las cirugías plásticas donde la gente se implanta su propia grasa o se pone implante y se hacen nalgas que son, no son de ellos. ¿Qué haces con eso? Pero es que la lectura no es de la forma, doctora. Nosotros, el estudio se basa en unas señales que da cada nalga y el centro del ano. Vamos a invitar a nuestros expertos, por favor. Doctora. Dile, por favor, al brujo mayor que yo pase puedo, y a la doctora Vivian González. Yo te puedo salvar la vida. ¿Cómo así que me puedes salvar? Descarado, cochino. Sálvese usted. Si usted sabe leer tanto, ¿por qué no me lee las rayas de las... Si sabe leer tantas rayas, es que yo soy una persona muy seria. O de los testículos. Déjame contarte que si esto, si el mundo sigue funcionando, estoy segura que eventualmente. Oye, el brujo mayor vino bien acompañado hoy. Ah, brujo, ¿cómo está usted? Pero muy, muy, muy contento de estar aquí nuevamente en el programa. Y yo muy contenta de verle también. Gracias, gracias. Bueno, cuénteme, ¿usted alguna vez había oído esto de la rumpología? Sí. Dentro de las prácticas de adivinación se hace. Cada parte del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, tiene una señal de cómo somos, en qué actuamos, en qué trabajamos, cómo nos va a ir. Ajá. No es que necesariamente la nalga tenga eso, claro. Pero sí hay ciertas características. Debemos recordar que es la parte atractiva de la mujer. Y mira eso quiere decir que hay una energía ahí que se maneja increíble, que es realmente la atracción entre el hombre y la mujer. Pero se puede predecir el futuro a través de eso. Ciertas cosas, claro. Sí. Ciertas, no así como de que cuándo te vas a morir y cuándo vas a vivir, no. Pero ciertas características de su forma de ser, sí. Sí se puede descubrir. ¿Y esta chica que ha venido acompañándolo? Pues es un mangazo, vamos a ver. Sí, a ver. Quiero decir, independientemente, vamos a observarla a ella y entonces va a ser todo esto muy profesional. Uh-huh. Creo que no hay que manosear ni nada de eso porque no es el caso. Y entonces, a ver esta niña, déjame. ¿Las cámaras la ven? Sí, sí, las cámaras lo están viendo, claro que sí. Mira, si ella se fotografía, debe de hacerlo siempre poniendo su lado derecho. Cuando ella pone su lado derecho, entonces atrae mucho, porque su nalga derecha tiene muchísimo más energía que lo demás. Entonces, siempre que se le acerque a un hombre, debes acercársela con el lado derecho de ella, porque lo incita, lo excita, lo vuelve. Entonces, eso es bien interesante. El lado izquierdo
me indica, ella nos dirá ahora si es cierto o no es cierto, muchos problemas sentimentales, no logra establecer un equilibrio en su vida emocional. Siempre entra un hombre y otro y lo rechaza y tiene problemas y tiene dificultades y puede seguir siendo toda su vida eso, ¿no? Hija, mírate, por favor, lo que te dijo es verdad. Sí, es cierto. ¿Tienes problemas con muchos amantes y eso, y problemas sentimentales? He tenido muchos problemas en mi vida por eso. Había que cuidarle, bueno, pues lo vi arriba y abajo. Ajá. El páncreas puede llegar a tener, no sé si tengas diabetes o por ejemplo, no. ¿No? Bueno, pues okay. Cuídate. Cuídate, okay. Porque hay un problema. Doctora González. Ay, doctora González. ¿Qué es esto? Esto es un problema psicológico que la gente quiere creer que hasta leyendo las nacas le van a decir el futuro. Yo pienso que lo que le pasa a las personas es que tienen una necesidad de conocer el futuro. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque les da el nivel de control de su destino. Y quieren entonces tratar de proteger su seguridad, su salud, su vida, su muerte, su futuro, su destino, a través del conocimiento, de saber el futuro. Claro. El futuro debemos no saberlo. Yo pienso que no saberlo. Perdón, hace dos semanas, ella, desde que este señor le dijo eso, dos semanas que no para de llorar cada noche. ¿Y cómo se atormenta a sí misma yo te ella? Voy a ayudar. ¿Ayudar a qué? Descarado, es un conchudo cochino. Hace 15 días no para de llorar. Decisión del caso. Eso es justo. Decisión del caso. Está tu matrimonio irremediablemente roto. Pues, o sea, ok, mi pregunta a ti, Natalie, rápidamente. Menos de que cambie. Yo te voy a decir algo. Si yo estuviera en los zapatos de él, quisiera lo mismo que él. Pero yo no puedo estar con una persona que continuamente... Primero, es una insegura. Eres una persona insegura. Eres una persona que no estás consciente de tu presente. Y estás dejando que tu presente todo se esfume debajo de tu nariz. No, doctora, no son. O sea, acepta así. Ayuda psicológica. Y eso, fíjate, y yo te lo estoy diciendo a ti sin leerte nada. Yo esto no es tu parada aquí. Sí, nada más por tu testimonio, por tu comportamiento. El bienestar de mi familia. Yo quiero estar bien. Para mí lo más importante es o mi sea, ¿vas a seguir andando en este tipo de comportamiento? Sí. Si acepta ayuda psicológica, si yo puedo evitar tragedias, lo voy a hacer. Y si me han predicho el futuro y me ha salido, ¿por qué no voy a hacerlo? A ti nadie te ha predicho. A ti nadie te ha predicho el futuro. Sí, todo me ha salido. Nadie. Doctora. Todo lo que esta gente te han dicho a ti, te lo puede decir cualquiera, que es precisamente lo que hacen muchas de estas personas que predicen. ¿Vas a seguir actuando así porque le voy a dar el divorcio, no. ¿Sí o no? ¿Qué bueno, vas a hacer? Entonces dejemos las cosas así. ¿Qué si vas tú a hacer? No ¿vas a seguir la actuando así? Dale otra oportunidad a la relación. Dejaste loco, pues, morboso, ayúdate, no me mires. No siento decirte que ella le va a dar las nalgas al próximo, porque contigo... Doctora, vea, yo por mi hijo hago lo que sea y lo estoy haciendo es por él. Mi hijo se no porque se lo porque mi hijo es importante. Decisión, caso. ¿Vas a tratar de reconciliarte con él en serio sin gastar dinero en esto? Pueden tener dos hijos más, porque ella tiene la característica. Ah, ya la van a volver otro. No. No, pues doctora, pues yo estoy a favor de mi familia y yo lo que quiero es el bienestar para ellos. Y... Te voy a dar 3 meses de un periodo donde le vamos a dar la oportunidad a ella de que cese este tipo de actividad, de que vayan a una terapia de pareja, de que se comprometan de otra manera y basta de enseñar las nalgas. El futuro no está en las nalgas de nadie. El futuro está por pasar. Y si alguien lo pudiera ver realmente, este mundo fuera de otra forma. He dicho, ¡caso cerrado! Mi hijo se está muriendo en una cárcel de Bogotá. Él me salvó la vida. Él es el amor de mi vida. Si no fuera por él, yo estuviera muerta. Nuestra hija con ella está en peligro. Lo que le está enseñando esta señora no es para una niña de 4 años. Odio a los hombres. Doctora, mi hija me odia a mí si yo soy su padre. Yo sí odio a los hombres. ¿Tú?